Día de ayer nos enteramos de que una mamá con su hija estaban en un comercio cuando de pronto una persona, y de estos casos que se vienen dando lamentablemente en reiterados comercios, ¿no? De estos como tipo mecheros o oportunistas que aprovechan el otro día en el supermercado frente a la plaza, se Claro. llevaba los desodorantes. Bueno, en este caso le robó la billetera. Florencia. Es la damnificada y está en línea con nosotros. Hola Florencia, buen día. Hola. Florencia, contame cómo fue el hecho. Fue ayer en el comercio ay, no me acuerdo la dirección. En calle que está ahí en Malavia, entre San Martín y Anchorena. Sí. Ajá. Entramos a comprar con mi nena y mi marido. Mi nena te llevaba la billetera, yo la llevaba a UPA. Ajá. Entramos en la parte de la zapatilla al fondo. Nos pusimos, la bajé, ella andaba, la bajé. ¿Cuánto tiene tu nena? 1 año y 5 meses. Nos pusimos a mirar la zapatilla para comprarla a ella. Y cuando me doy cuenta, ella ya no tenía la billetera. Lo que no sé es si se la sacó de la mano o se le cayó a ella y el hombre este la agarró. O sea, no pudiste ver eso. No sé, digamos, si se la sacó de la mano o se le cayó a ella. Qué bárbaro. ¿Cuándo te das cuenta de esto, Florencia? Y cuando, digamos, cuando agarro la zapatilla que le voy a llevar para agarrarla a ella, irme adelante a pagar, ella ya no tenía la billetera. Qué bárbaro. Ya estaba sin la billetera. Claro, sí. ¿Pudieron revisar las cámaras de seguridad? Porque sé que estos comercios tienen. Sí, la chica me mostró y se ve cuando este hombre, Sergio González, se esconde la billetera en la cintura. Ah, ¿lo tienen identificado? ¿Saben quién es? Sí, yo sé quiénes son las dos personas, sé dónde viven todos. Ajá. ¿Y radicaste alguna denuncia? Sí, la denuncia ya está hecha, están esperando que llegue la orden de fiscalía para ir a la casa de él. A ver, ¿y cómo los identificaste? ¿Por las mismas imágenes? Claro, porque yo subí, saqué fotos en las cámaras de ahí del comercio y la subí a Facebook para ver si alguien encontraba la billetera, aunque sea con la documentación, Y que te es lo empezaron más a decir quién importante. era. Y me etiquetaron las personas, me mandaron fotos y después saltó la señora esta, Eugenia Ruiz, a ponerme cosas que no lo ensuciara, que ellos no habían sido. Y le puse que yo no estaba ensuciando a nadie, que tenía prueba que habían sido ellos, que se ve cuando él se esconde la billetera en la cintura, que la billetera es rosa, en la foto que está en el Facebook se ve. Y esta persona que te contesta que sería parte de La quienes. mujer. Y cuando termina todo esto, digamos, cuando ellos se van antes que vos del comercio. No, nosotros, digamos, en ese momento yo estaba tan nerviosa que agarré y salí corriendo para afuera para ver si él Creyendo se que se había habían ido, escapado. claro, Ajá. y no, y entro para adentro y el hombre este estaba ahí adentro, estaba, digamos, haciendo así como que miraba la ropa. Y tenían dos prendas a la mano y esas dos prendas la dejaron. Mi marido le pregunta si él no había visto la billetera y él le dice que no. Cuando mi marido le pregunta y la chica nos está mostrando, no está por mostrar cámara, ellos se van. ¿Cuánta plata tenías en la billetera? 2.000 pesos. 2.000 pesos. Qué bárbaro. Bueno, además también de determinar cómo fue, ¿no? Si fue el aprovechamiento de la nena por ser una menor Sí. y por ser vulnerable ante esta situación, o si se le cayó, cómo fue, ¿no? Claro, sí, eso es lo que no sé, si se la sacó de la mano, porque las cámaras no sé, porque en el fondo donde, digamos, están las zapatillas, no llega la cámara. Ahora, es increíble, ¿no? El hecho de aprovecharse de esta situación, porque, digamos, ¿quién no le ha dado a un hijo para que lo lleve, no sé, en la billetera o lo que sea, que los chicos por ahí juegan mientras vos estás Claro, sí. comprando, ¿no? Yo lo menos que me iba a imaginar que iba a pasar eso adentro de un comercio. ¿Y te dijeron si estas personas tienen otros antecedentes similares o algo por el estilo? No me dijeron Nada, nada. Me claro. dijeron que me iban a estar avisando por el Digamos, tema. también si hay alguna situación así o bueno,
te equivocaste, pedí disculpas, devolvelo, pero... ¿no? Claro, sí, es lo que yo le decía, le mandé mensaje y le mandé bien. Le puse porque que me devolvieron que sea y que me pidiera disculpa y que me diga que, no sé, me pidiera disculpa y me diera, aunque sea la documentación, porque lo más, yo sé que la plata no la voy a recuperar porque no me la van a devolver. Claro. Bueno, Florencia, te agradezco mucho por este contacto, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias. Florencia Luna se llama. Estaba en un comercio calle Malavia cuando le llevaron la billetera, donde la billetera estaba en manos de su hija, y aprovechándose, bueno, de esta situación, fue que se la llevaron. Esto fue ayer por la tarde, ahí ustedes acaban de escucharla a través de tu radio. Una cosa, digo, te equivocaste. Pedí disculpas, ¿no? Pero lo peor es después el tema del scratch y demás. Que digamos que la gente tenga que recurrir a este tipo de cosas, a este tipo de mecanismo, que lamentablemente viene, insisto, siendo hasta sistemático. La semana pasada hablábamos de Supermercado Día, ahora en esta tienda, ¿no? Parece como que esto se va haciendo costumbre, que ocurran este tipo de situaciones. 9:48 minutos, una pausa y ya venimos.